Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. El día de hoy estamos en nuestro Trivia Mictlán número 5. Ya estamos en el capítulo 5 de esta segunda temporada. Y tenemos como invitada el día de hoy en este Trivia Mictlán terrorífico a Ingrid Tatú. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un placer y un gustazo tenerte nuevamente en el Calán. Y vas a sufrir, a reír y a llorar aquí en el Trivia Mictlán. El día de hoy harás equipo con Jen. ¿Cómo estás hoy, Jen? Ah, vamos bien, vamos bien. Ay, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ok. Cortana, ¿cómo estás el día de hoy? Vas a hacer equipo con nuestro nuevo integrante. ¿Cómo estás hoy? Pues bien, emocionada y a punto de pedirle disculpas por haber Más también. Ok, ya está dando disculpas de antemano. Y obviamente nuestro nuevo integrante, Eduardo, ¿cómo estás hoy listo para el Trivia Mictlán? Bien, 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 gracias. Y pues sí, ya más que listos. No te preocupes, Cortana, algo podremos hacer. Correcto. Si es la primera vez que estás aquí, agradecemos mucho que dejes tu follow aquí en YouTube Caballero 5 Soles. Aquí vamos a estar realizando toda la temporada de Trivia Mictlán. Y el día de hoy vamos a tener cuatro datos muy interesantes, que será el dato geek, el dato cultural y obviamente el dato deportivo queda lejos en ahorita en la parte de terror y tendremos el dato origen del mal y el dato misterioso que lo revelaré más adelante. Cada uno tiene 400, 300, 200 y 100 puntos que van a poder discutir, pelear, tratar de agandallar nuestros invitados del día de hoy y el team. Vamos a comenzar con la invitada, nada más y nada menos que con Ingrid. Vamos a comenzar con el famosísimo dato geek. ¿Qué vas a querer? ¿400, 300, 200 o 100 puntos? 200 puntos. Excelente, 200 puntos. La pregunta viene de la siguiente manera. Es, menciona tres franquicias de videojuegos de terror. Vas a tener un comodín y un minuto. Corre tiempo. Sería Resident Evil, Correcto, tienes uno. The Last of Us y Dos. Silent Hill. Correcto, 200 puntotes para la invitada y Jen. Vamos bien, tengo esperanza. Ahora vamos con el equipo contrario y vamos a abrir con tu primer trivia. Eduardo, ¿qué puntaje vas a querer? ¿300, 100 o 400? Vamos a empezar bien, vamos con 400. Ya saben, Correcto. lo facilito. 400. Vas a tener dos comodines. Menciona tres monstruos de origen mexicano. Tienes un minuto, corre tiempo. ¿Monstruos en general? Monstruos de origen mexicano. Ok, el chupacabras, ¿Correcto? el nahual. No cuenta como monstruo. Ah, chale. Bueno, es que no sé si no es origen mexicano, pero las momias. Sí, tienes que especificar qué momias y te lo Las pueden momias de valer. Guanajuato. Correcto, te falta uno. Y la Llorona. La Llorona no toma sentido como monstruo. Tienes, ya no tienes comodines, te queda lo más tu respuesta. Rayos. Oh. Ah. Vamos, Tilín. Qué triste que esté apoyando más al otro equipo que a mí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Van a robar equipo contrario? Yo no, ya me robaron las respuestas. Es que sí me acuerdo de una, pero nada más de uno y ya. Cabe mencionar que no pueden repetir las respuestas del compañero, entonces ¿van a querer robar? Ya no. Ingrid, ¿Ingrid? ¿pasas? ¿Robas? Tun, Paso. tun, Paso. tun. Ok, entonces se pierden 400 puntotes de esta historia. Eso me alegra un poco. y llegamos Me contigo, preocupé. Jen. Sí, ya me 300 preocupé. o 100. Ya me preocupé. Vámonos el ligerito con 100 puntos. Ok. Luego los 100 puntos no son lo que parecen y vamos Sí, a ya ver lo qué dice sé. ahí.
vas a tener un comodín y un minuto. Menciona tres creepypastas. Corre tiempo. Ah, la de Link, la de Jeff the Killer y la de Slenderman. La de Annie también. Ok, ya tiene bastante repertorio el día de hoy. 100 puntotes para la causa. Creo muy gracioso el juego de Slenderman porque se bugueaba. Leyenda de Roblox, los Teletubbies. No sabía si te la llevas Mouse. O el laptop. Detente, Cortana ya recordó su pasado. Sí. Y vamos contigo, Cortana, y te dejaron solo 300 puntotes, entonces, ¿preparada? Pues no, pero ya que tú la pregunta viene así, dice, menciona nada más y nada menos tres monstruos que sean de origen alienígena. Vas a tener dos comodines. Corre tiempo. Qué bueno que yo no sé. Yo no soy fan de los aliens. Alienígena. Sé de un juego y nunca lo acabé. Piensa alienígena, ya tienes casi una respuesta. Oye, eso es muy... Acuerdo. Es que no sé si es el nombre del monstruo, nada más el nombre de la película, tal okay, cual. Okay. Bueno, lo voy a decir, Alien... Correcto, te faltan dos. No, pero creo que se llama el depredador, o sea, tal cual ese es el monstruo. Es correcto, te falta uno. Sí, lío películas de terror. A ver, dale. Hay uno muy famoso. ¿Cuántos comodines tengo? Disculpa. Tienes dos comodines. Tengo miedo, señores. Señor, Pennywise. Me ha mirado los ojos. Pennywise. ¿Pues era? Sí cuenta, porque es alienígena, correcto. ¡Eso! ¿Ven cómo se sirve de rezar? 300 puntuantes para Eduardo y Cortana. Y así concluimos la parte geek. Pero antes de seguir a la siguiente, quiero comentar y preguntar, Eduardo, ¿cuál es tu monstruo favorito del terror? Favorito. Yo creo que sería, bueno, incluso me identifico un poco, los hombres lobo. Excelente. Cortana, ¿cuál es tu monstruo favorito de terror? No tengo una específica, pero serán los vampiros. Me gusta todo este rollo. Ok, se están yendo por el lado clásico. Invitada de lujo, Ingrid, ¿cuál es tu monstruo favorito? Los vampiros. Es correcto, los vampiros. Muy bien, seguimos con la parte clásica. ¿Quién? ¿Cuál es tu monstruo favorito? No me acuerdo cómo se llama, pero es prehispánico y el jefecito me lo puso para hacer en un TikTok. Que era, era un monstruo chiquitito, no me acuerdo. Vayan a ver el TikTok, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. Es correcto, monstruo chiquitito. Búsquenlo en TikTok, caballero 5 soles. Alguna vez lo hice, pero sí me acuerdo y no me acuerdo de la leyenda. Después de ese flash informativo, vamos a pasar al siguiente dato, que será el dato cultural. Y el día de hoy va a abrir el dato cultural Cortana. No, ¿por qué yo? La vida es así. ¿Qué puntaje vas a querer? Échate el de 400. Ok, 400 puntotes. Okay. Les gusta el extremo. Bueno, que no soy equipo de Cortana. Sí, o se pierden, o me los gano yo. Sí. Okay. Lo interesante es que mencionamos algo parecido ahorita, pero aquí te va la pregunta. Vas a tener dos comodines y un minuto para contestar. ¿De qué mitología es la criatura mitológica llamada Ahuizotl o Ateponaztli? ¡Corre tiempo! ¿Maya? ¿Ahuizotl o Ateponaztli? ¿Dijiste maya? Sí. No. ¿Mexica? Es correcto, es mexica. Ya hemos hablado de él en trivias anteriores. Es un pumita con una colita con una mano. Ah, sí, cierto, yo hice el video. Y nos regañaste a todos. 400 puntos, va bien. Cortana, vas bien, excelente. Y ahora vamos con Jen, ¿preparada? No.
300, 200 o 100? Vámonos con 200, ya sé que viene difícil. Ok, 200 puntos. Vas a tener solamente un comodín. Ay, válgame Dios, ¿por qué salvo? Creo que la vas a saber, pero felicidades a nuestra interventora Frida por la pregunta. Y viene así. Fenrir es el majestuoso y gigantesco lobo de qué mitología. Corre tiempo. Ay, no me acuerdo. ¿Nórdica? Es correcto. Sí, recuerda tu video. Eso. Recuerda tu video. Eso. Es hijo de Loki. Totalmente cierto, Cortana es hijo de Loki. 200 puntos para la invitada y para Jen. Mi estimado Edu, ¿qué quieres el día de hoy de puntaje? ¿Nos quedan 100 o 300? ¿No la jugamos, Cortana? Porque puede pasar es que no nos ganen. Venga, 300. Correcto, vas a tener dos comodines. Okay. ¿De qué mitología es la criatura llamada Basilisco? Tienes un minuto, corre tiempo. Harry Potter, no. Tú di mitologías que te acuerdas. No, sí. Rayos, no, si es griega. Eso es correcto. Mitología griega. Es el basilisco, esta serpiente mitológica que curiosamente apareció en Harry Potter. Sí. 300 puntos para Edu y para Cortana. No vas a saber nada al examen, pero te entregas a Diosito. Sacas tu sirio, ¿no? Tus veladoras. Rosario. Estimada invitada, te dejaron solamente 100 puntos de esta sección. No sé si sea complicado o no para ti, pero aquí viene, vas a tener nada más y nada menos que dos comodines. ¿De qué mitología es la criatura llamada Quilín o Quilín? ¿Es toda la pregunta? Es toda la pregunta, pero hay dos ayudas. Las ayudas son las siguientes. Es de origen del continente asiático y tiene cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo. Está corriendo el tiempo. Tienes 35 segundos todavía. No tengo idea. Continente asiático, tienes dos comodines. Ay, amo este trivia. Todos los vecinos, ya sé. No tengo idea. Aviéntate países, no importa. Te quedan 10 segundos. Tienes sus comodines, suéltale. Es una oportunidad de equivocarte. ¿Japón? No. ¿Cuál? ¿China? Eso es correcto. Es de origen chino y es uno de los cuatro animales más sagrados de todo China. Así concluimos el dato cultural, pero antes de continuar al siguiente dato, voy a comenzar con la invitada. ¿Cuál es tu personaje mitológico, sea criatura o en general, favorito? Cornios, los Pegasos. ¿Pegasos o unicornios? Pegasos o unicornios, excelente. Son de origen griego y origen celta. Muy impresionante esas mitologías. Jen, escoge tu mitología y tu miembro, personaje favorito de dicha mitología. Pues a mí me gustan mucho las hadas, entonces no sé si cuente. Es correcto, hadas para la pequeña Jen. Cortana, ¿cuál es tu personaje mitológico favorito? Yo creo... me quedaría con Aqueronte de la mitología griega. Muy bien, excelente. Edu, ¿cuál es tu personaje mitológico favorito? Bueno, me gusta mucho la mitología griega. Yo creo que me quedaría con una hidra. Ok, la fabulosa hidra de Lerna. Excelente dato y excelente personaje. Así concluimos el dato cultural y vamos al siguiente dato, que es uno de los nuevos que
cambiamos por el dato deportivo en esta sección terrorífica, nada más y nada menos que el origen del mal. ¡Tan, tan, tan! Y el origen del mal va a comenzar. Edu, ¿estás preparado? No, pero vamos. Excelente. Y el origen del mal tiene, pues ahora sí que todos los puntos. ¿Cuál quieres? Vamos, tranquilo, vamos por 300. Correcto, vamos tranquilos, 300 puntos. Vas a tener nada más y nada menos que dos comodines y un minuto. Okay. ¿En qué lugar de México está ubicada la tumba de La Llorona? ¡Corre tiempo! Miren, yo apenas me enteré de que sí tiene tumba. Bueno, es que no sé si como tal, pero en Xochimilco. ¡No! ¡Ah! Oh. Es la leyenda de la Nahuala, me mintió. ¿En Morelia? No, ya gastaste tus dos comodines y te queda solo una respuesta. ¡Ay, maldita sea! Tiene que ser algo de agua. No sé, ¿en Texcoco? ¡No! Se acabó el tiempo. Y las respuestas va a robar el equipo contrario. Yo no me la sé, ¿tú te la sabes, Ingrid? ¿Sí? Ingrid dice que sí. Grita, corre tiempo. Todo pulmón. Yo creo que Guanajuato. Eso es correcto. ¡Oh, órale! Está creo ubicada que se la tumba ahí. En Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? No, a mí me dijeron que era en Xochimilco y ya no entendí. Dolores Hidalgo, Guanajuato, está ubicada la tumba de La Llorona. Y vamos a avanzar después de este robo de 300 puntos. Y vamos ahora con la invitada, todo regresa. ¿Qué vas a querer de puntaje? ¿200, 100 o 400? Vámonos por 400. Correcto, 400 puntotes, excelente. En este origen del mal vamos a tener, por 400 puntos, ¿de qué país es originario el personaje llamado Boogeyman o Coco o hombre del saco o de la bolsa? Tienes dos comodines, corre tiempo. Sí, no me acuerdo. Rayos, no vi la película recientemente. Puedes nombrar en específico el país o la mitología o origen. Los dos son válidos. Tun, 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 tun. Tienes dos comodines. Relájate, tienes 20 segundos. Me relajo, tengo 20 segundos, aguanta. ¿No se lo puedo pasar a Jen Jen? No. Estoy igual. Yo estoy solo pensando en la canción y viendo, pasando la película en mi cabeza. ¿Pero es de Latinoamérica o de dónde? Esta vez no puedo dar pistas, pero tú avienta países. Es que yo tampoco sé. Ni por la animación. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, va a haber robo del equipo contrario. No sé. Edu, ¿vas a querer robar? ¿Sirven los dos comodines todavía? Sí, efectivamente, tienes todo nuevecito. El minuto, dos comodines. Edu, si la robas y la contestas mal, esos puntos se nos restan. No más. Y contesta. Entonces no hay robo. No. Ok, entonces paso a dar la respuesta. Es de origen celta y es de Escocia. Ay, entonces sí lo sabía. Bueno. Es que sí se hacía, o sea, sí daba el aire, sí daba el gatazo. Sí daba el vibe, pero Cortana, 200 o 100. José, échate la de 200. Correcto, 200 puntotes.
va a ser descripción de personaje. Vas a tener un minuto y la descripción viene así. Este personaje es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de cambiar de varias formas o de una sola. Corre tiempo. Es un personaje mitológico. Es correcto. Es mitológico. De una película. Es mitológico y tienes dos comodines. Dos comodines. Te quedan 40 segundos. ¿Merlín? ¿Cómo, Merlín? ¿Merlín? Sí. No. No, Merlín no. No es Disney. Merlín es un mago de, no me acuerdo qué mitología, creo que la celta. La espada en la piedra, pero no. Pero bueno, eso es otro pedo. ¿Los nahuales? Eso es. Correcto. ¿Y por qué te fuiste a Merlín? Si lo acabamos de decir. Es que dijo un mago, pensé que era un individuo. Los nahuales son magos. Pero son varios. ¿Quién? Te dejaron 100 puntos, ¿lista? Sí, no me puedo quejar, tampoco es como que tenga opción. Ok, vas a tener un minuto y no vas a tener comodines. Ay, válgame Dios. Este personaje siempre te atacará en tus sueños, ya que posees dicha habilidad. Murió quemado a causa de padres de familia muy molestos con él. Corre tiempo. Freddy Krueger. Eso es correcto. A Ingrid le da miedo esto, ¿verdad? Curiosamente lo hablamos en un podcast. Curiosamente lo hablamos en un podcast que va a aparecer en Caballeros 5 Soles. Y llegamos al dato misterioso, a este dato final de este Trivia Mictlán, que hemos tenido bastante interesante. Solo ha habido un robo a lo que va del momento. Y el dato misterioso del día de hoy es nada más y nada menos que películas y series de terror. Puede salir muy bien o muy mal. Creo que va a salir muy mal. Muy mal. El puntaje hasta el momento son 1200 puntos Edu y Cortana, 1000 puntos nuestra gran invitada hoy Ingrid Tatú y la pequeña Jen. Va reñido. Puede haber volteretas, puede haber robos en esta última sección. Y vamos a abrir contigo, Jen. ¿Qué puntaje vas a querer? Haz team back. ¿Qué puntaje te gustaría? ¿400, 300, 200, 100? Llévele, vara. Vámonos con 200 puntos. Ligerito. Ok, 200 puntos. Ya me espantó la cara de Topaz. Puede ser intuitivo, yo creo que sí. Vas a tener un comodín y un minuto. Menciona cuántas películas tiene la saga Scream, tomando en cuenta que va a haber una nueva y saldrá en el 2022. Corre tiempo. Me has mirado a los ojos. A ver, ¿me repites la pregunta? Claro. ¿Cuál es el número de películas de la saga Scream, tomando en cuenta que saldrá una nueva en 2022? ¿Tienes un comodín? ¿Corre tiempo? Mira, apenas me enteré que va a salir una en 2022. Muchísimas gracias por el dato informativo. Claro que sí. Para eso es trivia. No, esa no es. Esa tampoco es. Solo tienes que decir un número. Un número de cuántos crees que son. Ese es el problema. ¿Cuántos comodines? Un comodín. ¿Vamos a poner 4? ¡No! No pierdo puntos, ¿verdad? No. Entonces... ¿5? Esa respuesta es correcta. Ay. ¿Ves cómo se sirve rezar aunque soy atea? Y se acaba de empatar el puntaje en estos momentos. Ay. Cortana, ¿qué puntaje vas a querer? ¿400, 300 o 100? ¿Cómo pelas?
Todavía no. Tú dime, yo obedezco. yo digo que 300 sí puede. Vale, 300 será. 300 será. Ok, 300 será. Gracias. Vas a tener un comodín. ¿Cuál es la hora más paranormal en todo el día? Ay. Donde aparecen demonios, brujas. Ay. Y se dice que Lucifer está más que despierto. Corre tiempo. 3 de la mañana. Eso es correcto. Técnicamente es 3:33. Algunos cánones dicen que sí, pero la gendarme Frida comentó 3 a.m. Ahí vamos a empezar. Plan, Frida es la ley. Frida. 300 puntos. Tan, tan, tan. Sea la mayor de la suerte. La carita. Ahora sí que Ingrid, te queda 400 o 100. Creo que te vas a tener que arriesgar. No perdemos nada. Excelente. 400 puntotes y aquí viene el todo o nada. Vas a tener nada más y nada menos que 2 comodines. Señor, me has mirado a los ojos. No sé si tengo veladora, espera. Sí, tengo veladora por acá. Señor. La interventora no me va a dejar repetir la pregunta, entonces voy a tener que leerla muy lentamente. Y voy a dar una pista, así que atentos, señor. Atentos, muchachones. También para los que quieran robarla, tampoco la voy a repetir, ¿eh? Así que atentos todos. Por 400 puntos y un minuto y medio, con 2 comodines, ¿cuál fue la primera película de terror de toda la historia? ¿Qué sigue después de Halloween y de, obviamente, el Día de Muertos? ¿Qué festividad llega después de eso? En esas fechas se reveló. ¡Corre tiempo! Piensa bien lo que dije al final. ¿Mande? La... Todos en agonía. ¿Cuál? La. ¿Cuál? ¿Matanza de Texas? Eso es incorrecto. Te queda un comodín. Recuerda lo que hemos estado hablando, lo que se habló, que aparece a las 3 de la mañana. Creo que ya entendí la indirecta. Creo que ya entendí. ¡Señor! ¡Te lo paso allí, tío! Tengo un sitio abajo, voy por él. Esto no había pasado antes, pero la interventora me comenta lo siguiente. Puedes hacer el cambio con Jen, pero si falla, pierden 400 puntos. No, ya no. Se lo paso a Jen. Aunque perdamos 400. Confío en ti. Venga. Vas a tener un minuto y medio otra vez. No puedo repetir la pregunta. Ya di pistas. Corre. ¿Cuántos comodines? Tienes 2 comodines. No es de casualidad la hora del diablo. Es por ahí. No tienes un comodín menos, pero ya tienes un comodín menos. Pero es por ahí. Película. ¿Te dijiste el final de la frase? ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Piensa. Sí, apenas la vi. ¡Y se me fue el nombre! Me quedan 25 segundos, voy preparando al menos. Piensa, ya tienes casi toda la respuesta. Solo te falta el principio. ¿Dónde se ubica ese personaje? Pero no es realmente donde se ubica. No puedo dar más respuesta. No es realmente en donde se ubica.
¿La cueva del diablo o qué? ¡Cerca! Pero no, ya no tienes una respuesta. Ya nomás te queda una respuesta. La cueva del diablo. No, cerca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Se me ocurre la cueva, 2, la montaña. 1, la... 0. No, no se me ocurría. Llegamos a un menos 400. Ay, ¿sabe robo del otro equipo? Por mi lado no. Es que sí lo sé, pero no me está sé. Dudando. Es que me suena ya todo, o sea, las pistas que dijiste me dan el título de una película, pero como dijiste, la película, la primer película de terror de todos los tiempos, no, entonces no, porque esa es, pues no tan reciente, pero es de hace 20 años y el cine tiene. Se estrenó el 24 de diciembre de 1896. Bueno, yo no había nacido para ese entonces, así que tengo a mi esposa. Que nadie de nosotros haya nacido para ese entonces. Tenemos es correcto, pero aún así. ¿Nadie va a robar? Elsa. No, correcto. Yo no. ¿Edu? No sé. ¿Ingrid? Entonces, ¿la respuesta? No. Lamentablemente ya no puedes robar porque ya nadie está ahí. ¡Oportunidad! Si tus contrincantes te dan otra oportunidad, yo la doy. Venga. Señor. Realmente yo por mí no hay problema. Ok, otra oportunidad. Tienes un minuto, corre tiempo. ¿Con dos comodines? Con dos comodines. ¿La casa del diablo? No, y está cerca. La casa, no es la casa, no es la cueva, no es la montaña, no es el cerro. Es algo mejor que una casa. Ya no puedo decir más. La mansión del diablo. ¡Eso es! ¡Correcto! Bueno, ¿y se quiten los negativos? Perdieron los negativos, eso es bueno. Se borraron los negativos. En la casa, la montaña, la cueva, la hora. Sí, estaba entre la mansión y el espinazo del diablo, pero no... Ah, sí, el espinazo. Haciendo las cuentas, aunque robaran la siguiente, pues ya no hay forma. Entonces, el día de hoy nuestros ganadores son Edu y Cortana. Muchas felicidades. Es demasiado extremo este trío. Sí. Todos de del diablo, piensen el diablo. Todo fue de mucha fe, irónicamente. Irónicamente, exactamente. Pues Ingrid, ha sido un gustazo y un placer tenerte en nuestro nuevo Trivia Mi Clan. ¿En qué redes te podemos encontrar? Instagram estoy en... Instagram estoy como Ingrid Somo. En Facebook estoy como Ingrid Somo Tattoo Studio. Y en TikTok estoy como Ingrid Soto 1. Excelente. Jen, platícanos tu conclusión de este Trivia. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste este final, Cardia? No vuelvo a confiar en Frida, gracias. Frida es la más feliz el día de hoy. Edu, ¿cómo está tu final del trivia? ¿Te gustó tu primer trivia? Sí, fantástico. La verdad, sí, estuvo bien y ganamos mi equipo. Sí. Ganando como siempre, dice el estimado Edu. Cortana, ¿cómo estás hoy? ¿Ganaste? Feliz. O sea, yo pensé que iban a ganar porque se iban a quitar puntos. Bueno, ¡qué sorpresa! Sorpresas que da la vida. Y pues gracias por haber llegado hasta aquí en este gran trivia que tuvimos como invitada a Ingrid. Agradecemos mucho que nos sigan en todas las redes que van a aparecer en este preciso momento. Nos vemos en el siguiente Trivia Mi Clan de Terror. Bye bye.